Amigos, gracias por continuar en sintonía con nosotros en Despierta RD. Momento de recibir nuestro invitado de esta mañana y se trata de Moisés Ayala, quien es diputado por Barahona en representación del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido a Despierta. Muchas gracias, Gisette. Muy buenos días para todos ustedes, Cristian, Gilbert. Bienvenido, diputado. Buenos días a la República Dominicana, pero especialmente a la gente de mi provincia, Barahona. ¿Cómo está Barahona a propósito de eso? ¿Se recuperó ya del embate de la tormenta tropical? Bueno, gracias a Dios, aunque el ojo de la tormenta pasó por nuestra provincia de Barahona, no hubo grandes daños allá, salvo que a las plantaciones agrícolas, las personas que fueron desplazadas, trasladadas fueron a casas de amigos y familiares, no hubo que utilizar. ¿No hubo vivienda destruida ni nada de eso? Bueno, hubo unas 5 viviendas que entró el agua, pero no, nada que no se pueda corregir. La gente fue trasladada a tiempo y no hubo daños. Esa es una provincia que usted entiende que ahí no hubo grandes daños, bueno, considerables. No llovió mucho. Sí, llovió un poquito. Llovió un poquito, no lo que esperábamos. ¿Llovió tanto como hubo el 4 daño de noviembre? A la agricultura. No. Hubo daño a la agricultura, algunas siembras de plátano cayeron por los vientos, sí, pero nada más. ¿Es porque el presidente dice que se proyectan gastar 5 mil millones de pesos? Mira, lo mejor, por el paso de la llovinita esa, la jarinita de Franklin. Lo mejor es que nosotros tenemos un presidente transparente. Sí, claro. Hace buen uso de los recursos del Estado y eso le da tranquilidad. Si el presidente dice que se gastaron 5 mil, fue porque los estudios se hicieron y yo le creo. La República Dominicana le cree. En su provincia no hubo daño para... Hubo daños, hubo personas que hubo que trasladarla y hubo que... ¿Usted cree que ahí los daños más o menos oscilan entre cuánto? ¿Entre 2 mil millones? Yo no te puedo especular, porque yo no he calculado daños en cuanto a dinero se refiere, pero yo creo en el presidente y la República Dominicana cree en él, que es lo más importante. Sí, ok, muy bien. Diputado, cuando el presidente analizaba y colocaba esas cifras, caramba, la gente se quedaba absorta, producto de que es una cifra astronómica relativamente en comparación a eso. Para que tengamos una idea, la circunvalación de Asua costó cerca de 6 mil millones y ahí se compró terreno, se tiró asfalto, se indemnizó la gente. Se hicieron señalizaciones, se utilizó incluso, según el Ministerio de Obras Públicas, un modelo nuevo. Operaciones. Y ahora no hubo, lo único que yo vi que fue daños graves fue en Ocoa, en una parte de la carretera, que hubo una afectación en términos de construcción, que es lo que más puede costar en el Estado. Cristian. Y dice el ministro de Agricultura que nada más son 1.000 millones en el sector agrícola. Cristian, óyeme una cosa. Te decía ahorita que tenemos un presidente transparente. Yo estaba ayer, yo soy médico, y pasé ayer por la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, esto de licencia, y miraba. Y se gastaron más de 1.100 millones de pesos. ¿A dónde? En la remodelación de la maternidad de la Altagracia en el gobierno anterior. Y tú vas y las puertas son de polimetal en las habitaciones, en las salas de internamiento. Y tú dices, no cambiaron los pisos, no cambiaron nada. ¿Dónde están los 1.100 millones de pesos? ¿Médico pediatra? No, yo soy médico ginecólogo. Ginecólogo, ok. Entonces tú dices, ¿dónde gastaban el dinero esa gente? Por eso cuando el presidente dice que con nosotros el dinero rinde, lo demuestra. La gente, ahí no había transparencia. Bueno, eso lo determinarán, si hubo o no hubo, pero cuando tú ves que cambiaron puertas que eran de acero inoxidable por puertas de polimetal, tú dices, caramba, ¿dónde están esos 1.100 millones de pesos? ¿Dónde están? Bueno, pero algo similar ocurre ahora con el tema del impacto de la tormenta y de los gastos. La gente tiene ciertas dudas y sobre todo teme de que se vaya a tomar más dinero prestado precisamente para cubrir el déficit que podría haberse generado a través de esto. Cuando tú tienes un presidente que toma dinero prestado y lo usa adecuadamente, no tiene preocupación. Ahora, cuando hay un grupito enriqueciéndose, entonces sí tú te preocupas por lo que está ocurriendo con el dinero del país. Eso da tranquilidad, eso da paz. 1.000 millones eso más se tomarán prestados ahora. Bueno, usted como legislador tiene conocimiento de esto. Pero cuando se le da un buen uso no es preocupante. Malo es que sea para enriquecerse, para llenar sus bolsillos, entonces ahí sí tú te preocupas. Doctor, pero dice la ley que en materia de gasto de capital, el gobierno tiene que invertir el 5% del PIB si está... está invirtiendo el 1.5% apenas. O sea que, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde se está gastando? Bueno, acuérdate que nosotros recibimos un país en medio de una pandemia. Vino la guerra de Ucrania-Rusia. Hubo muchos factores que no eran... Bueno, la economía se afectó no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Entonces hay que... Diputado, pero estamos hablando de una inversión estatal en un contexto donde no ha dejado el Estado de recibir el Producto Interno Bruto creció a un punto tal que
dice el ministro de Hacienda, por ejemplo, que la relación con la deuda se redujo y se sigue tomando, se han tomado cerca de 30 mil millones de pesos prestados, una parte de eso para pagar deuda, pero otra parte, la gran mayoría, destinado a obras. Y cuando uno ve un 1.5, 1.8%, que es por donde ronda el gasto de capital, no se compara ni por asomo a lo que en otros tiempos de crisis incluso se utilizó como estímulo a la economía. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Ojo, no estamos en 2020, ni estamos en 2021, exacto, que era el momento caliente de la pandemia. Estamos en el 2023, exacto, pero afectado de manera significativa por los fenómenos que te acabo de mencionar. Afectado de manera importante. ¿Y ustedes van a pasar los 4 años diciendo lo de la pandemia y lo de la guerra de Ucrania? No, no nos vamos a pasar los 4 años. La República Dominicana sabe que se vive una realidad mundial. Claro. Entonces no nos vamos a pasar los 4 años diciéndolo. Pero desde que ocurrió un fenómeno que tú en tus 45 años, Gilbert, no lo había visto. Sí, ¿cuál? Ni yo en los 47 años. ¿Cuál fenómeno? Lo de la pandemia. ¿Tú lo habías visto en tu vida? Sí, pero... ¿Cómo pero una economía todavía se afecta? Todavía se está gastando dinero de ¿cómo eso? ¿Cómo tuvimos nosotros que acuartelarnos? Sí. Y quedarnos en cuarentena en una casa. Perdón. Quedarnos, por ejemplo, en mi caso particular, que en plena campaña duré 15 días sin salir de mi casa. Eso no había ocurrido nunca en mi vida. Un fenómeno trascendental en la historia del mundo. Okay, no solo okay, de la pero todavía estamos gastando dinero de ese fenómeno. Bueno, la recuperación vendrá. Lo que pasa es que hay cierta disparidad cuando se nos habla de que la República Dominicana el año pasado creció en materia económica, el clima de inversión es favorable, el turismo se recuperó y rompió récords, de hecho todos los meses rompe récords, y cuando hay problemas entonces se le atribuye a la situación de la pandemia, y ahí es el punto que mis compañeros y yo, al igual que toda la población, tenemos la duda. Bueno, comprar vacunas, y no que quiero seguir metido en la pandemia, porque eso hay que irlo dejando atrás. Y por la eficiente gestión de nuestro presidente pudimos salir de ella. Compramos vacunas suficientes para evitar la reinfección, evitar que la gente se siga infectando por el COVID-19. Y hubo una cantidad de dinero realmente importante que se invirtió en la República Dominicana. ¿Cómo está la reelección, doctor? ¿Dígame? La reelección del presidente, ¿cómo va? Yo pienso que va bien. Yo pienso que va bien. La República Dominicana valora bien la gestión de nuestro presidente. Por lo que te decía anteriormente, por su forma, por cómo maneja los recursos del Estado. No se metió en la justicia, no buscó protección ni para él, ni para ningún compañero del partido. Cuando el presidente se reúne con nosotros, en algunas ocasiones nos llegó a decir, yo tengo amigos, no cómplices. Es decir, hagan sus cosas bien a todos. Es verdad que tengo un gobierno honesto. ¿Usted entiende que es así, como claro dijo el presidente? Sí. Y yo me siento orgulloso de ser parte de este gobierno. De este honesto. Yo, que es mi primera gestión como legislador, primera vez que aspiro y gané la diputación, me siento orgulloso del presidente que tenemos. Pero dijo dijo el esposo de la diputada Rosa Amalia Pilarte que dio 50 millones de pesos al PRM y al gobierno para la campaña. Dijo Ángel Locua que le dio 400 millones para la campaña del presidente. ¿Y este es un gobierno honesto? Bueno, eso es lo que digo, lo dijeron ellos. Eso es lo que yo dice. Yo no di 50 millones. Yo te dije que yo lo que soy médico ginecólogo. Yo no le di un dinero a nadie así para ser diputado ni nada de eso. Doctor. Yo hice un trabajo, perdón, Cristian, social en mi pueblo, histórico. Desde que me gradué en el 2001 hasta la fecha, voy a mi pueblo y consulto en mi pueblo y la gente entiende que uno se merece representarlo y por eso estamos hoy aquí. Doctor, usted... Pero dime más, Cristian. Doctor, usted es una parte de... Qué más fácil. De un congreso. Está en constante cuestionamiento. Incluso el periódico Diario Libre, me parece, reseña hoy un descontento generalizado de los legisladores a propósito de una especie de enfrentamiento que se da entre el Ministerio Público y la Cámara Baja, sobre todo, por la acusación a 8 legisladores del PRM en diversos temas que van desde narcotráfico, lavado de activos, hasta temas incluso de tierras y que les vincula. Cuando eso ocurre, usted que le toca un primer cuatrenio, me imagino que está aquí porque va a intentar 4 años más. Quiero cambiar de casa. Ah, bueno. Ah, ok, bueno. Va al senador. Entonces, uno se pregunta, ¿el Congreso puede hablar de dignidad, de honestidad, de transparencia, cuando tiene 8 involucrados o señalados por la justicia dominicana en ese sentido? Mira, tanto en el Congreso como en cualquier grupo social de la República Dominicana se vive una realidad donde quiera tú puedes tener gente buena y gente mala. Que yo quiero invitar a los dominicanos
aquellos que nos consideramos personas buenas que podemos aportar, que participemos en la vida política, que ocupemos esos espacios. Esas personas que están cuestionadas, sean culpables o no, lo determinará la justicia. Pero nosotros tenemos la oportunidad de elegir nuestros mejores representantes, porque hay una opción de representante en cada demarcación. Y tú eliges, como ustedes decían ahorita en el otro espacio, que tú tienes la oferta de elegir un candidato del partido que entienda, porque ya no existe el arrastre. Entonces, vamos a elegir nosotros nuestros mejores representantes. Yo me siento bien de la experiencia que estoy viviendo en la Cámara de Diputados. Le digo a la gente que entienden que son de valor que participen en la vida política, porque la política se ha querido desacreditar. A veces te dicen, a mí mismo me dijeron en el proceso electoral pasado, en la campaña pasada, doctor, no se mete en eso. La política para tigres, la política para delincuentes. Yo le dije, sí, no. Lo que pasa es que si nosotros seguimos dejándole los espacios a aquellos que la gente entiende que son tigres o que son delincuentes, van a seguir ahí, van a mantener desacreditado el espacio político para que la persona de valor no entre. Entonces, a Gilbert, Lisette, Cristian, ustedes que son personas de valor, también participen en la vida política para fortalecer el Congreso de la República Dominicana. Por la senaduría. Pero usted no contestó lo que le dijo Cristian, lo que le preguntó Cristian. Sobre los 8 diputados. ¿Ustedes? Bueno, la justicia determinará su culpabilidad o no. Yo no puedo juzgar a nadie. ¿No está eso el discurso de honestidad del PRM? Hay 190, te dije, en cada grupo social, Cristian. Pueden haber personas de diferentes pensamientos. Entonces, ¿cómo hubiese afectado al PRM, por ejemplo, si el presidente blinda la justicia y no pone a Miriam, sino pone un compañerito de partido, como ocurrió en otros gobiernos, para que esté protegiendo? No, el presidente no se mete en nada de eso. La justicia que actúe, y yo pienso así también. La justicia es independiente, pero hace más de 2 años que se investiga por lo menos a 4 diputados que ya inscribieron su precandidatura para repetir. De ellos, de la mayoría del PRM. Entonces, uno se pregunta, hay otros casos de corrupción que sí se les da el seguimiento y que la gente ha podido ver que se abre la investigación y que hay de verdad un régimen de consecuencias, pero en materia de los legisladores no ocurre lo mismo. Bueno, la presunción de inocencia hay que mantenerla. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La justicia determinará. Pero a Amalia Pilarte, el PRM no le aceptó la precandidatura, a otros sí. Que también tienen casos pendientes, que están, de hecho, involucrados en el caso Falcón. El PRM condenó a María Pilar. Sí, ¿a qué se debe pero eso? Pero entonces hay otros en el caso Falcón, diputados de Santiago o de otras demarcaciones, que sí le aceptaron la precandidatura. Le dije, no me meto en el problema de la justicia. La compañera María Pilar, no, que es un caso que del partido, somos... Es un caso del partido. Pero perdón, que nosotros estamos juntos en una comisión, una persona que yo tengo aprecio y aporta mucho en las comisiones que está. La justicia determinará, de verdad de corazón, yo espero que ella no tenga que ver nada con los asuntos que se le imputan. Me gustaría, me sentiría bien porque es una persona aquí con quien yo he tratado. No, pero yo no aquí le pido que me hable sobre los temas de justicia, pues ya eso, yo le pido que me hable sobre los temas de su partido. Bueno, el partido. ¿Qué consideración tiene usted, por ejemplo, una decisión del partido cuando se contradice entre una y otra candidatura? El partido quiso ser transparente y no solamente. Quiso. O quiere ser transparente, okay, desde el presidente de la República, Gilbert, gracias. Entonces, entonces, puso a que la justicia, que se han evaluado hasta que organismos internacionales depuren a nuestros precandidatos. Queremos lo mejor. Yo soy de lo que quiere un Congreso totalmente transparente y que las personas sean de valor moral para representarnos, para legislar y representarnos a todos los dominicanos. Ya para entrar un poco en materia de sus aspiraciones, sí. Decía que va como senador por Barahona. No, la candidatura a senador por nuestro Partido Revolucionario Moderno está reservada. Está reservada. Okay, está okay. Reservada en Barahona. ¿Cuántos hay compitiendo públicamente? Bueno, compitiendo no, porque está reservada, pero no, aspirando dentro de mi partido hay otro compañero, un compañero más y yo. Eso se dice que es para un aliado. Trajano Santana, tiene nombre y apellido. Bueno, ay, Trajano. Mira, eso así, ¿qué dice? Óyeme, Cristian, yo pongo los intereses generales por encima de lo particular. Yo no vine a la política a buscar beneficio particular, yo vine a aportar. Y si nuestro partido decide que debe ser un aliado, al otro día yo estoy apoyando el aliado. Ahora, lo que dicen los números, tanto las encuestas de nuestro partido como las de otros partidos, es que nosotros encabezamos todas las encuestas. Ya, ya no es que Sabiñón. Senador, iba por la alianza. Senador. Sí. ¿Tiene el PRM la fuerza para desplazar? Nosotros tenemos alrededor de un 49 o un 50% en la provincia de Barahona. ¿Cuánto tiene Sabiñón, más o menos? Pues él tiene, bueno, 51. Pues. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No está a ese nivel. Vamos a esperar
que el proceso venga, Gilbert. Sí. Yo no quiero decir cuánto tiene nadie, pero investiguen. Nosotros somos un trabajador social del país, de la provincia. Y ahí está, y la gente de Barahona valorará quién debe representar. Doctor, pero su valoración sobre la alianza en sí misma, estamos hablando de la unificación de tres partidos de oposición, que bueno, enfrentará a otro bloque que encabeza el PRM, y que se supone ahí estaría usted. ¿Cómo lo analiza en este contexto? Porque cada territorio, cuando se sume, sobre todo luchando contra el incumbente actual, tiene un peso importante eso, ¿no? No, no, la alianza es importante para ellos, para la oposición. Tan importante que yo creo que si no se producía la alianza no había necesidad de competir. Ahora bien, la alianza obliga a nuestro Partido Revolucionario Moderno a llevar sus mejores hombres y sus mejores mujeres en todos los territorios. Entonces nosotros somos un soldado del partido y vamos a estar donde el partido nos coloque. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos preocupación y la gente va a elegir y la gente no tiene memoria. No es verdad que la gente va a olvidar los 16 años del gobierno anterior, cómo se vivía, cómo afectaba a la gente, cómo se enriquecía un grupito de manera atropellante, desde la justicia, hasta con los recursos nuestros, cómo se enriquecía la gente, ustedes lo saben. Se enriquecían. Tú lo sabes, Gilbert, porque tú estás en la comunicación desde que yo era pequeñito. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se explica entonces? Dime, Moisés, mi hermano. Moisés. Sí, Moisés. Diputado, ¿cómo se explica entonces que en estos tres años el presidente ha destituido 27 funcionarios? Supuestamente, eso tiene que investigarlo el Ministerio Público, que ninguno lo ha investigado, solo uno, el de la lotería, por supuestos actos de corrupción, y ninguno está en la justicia. ¿Qué pasa con esa justicia independiente? ¿Cómo se explica? Ajá. Diferente a como decía el presidente anterior, que por el rumor público iba a actuar. Uh-huh. Nunca actuó por el rumor público. No, pues ¿Ha pasado en nuestro gobierno que te destituyan 20 y tantos funcionarios? Yo me refiero ahora. Por rumor, es lo que te voy a entrar ahora. Ajá. ¿Ha ocurrido antes que te destituyan 20 y tantos funcionarios por rumor? No ha ocurrido. Protegían. Te decía ahorita que el presidente dice que tiene amigos, no cómplices. Okay. El que lo hizo mal, que lo investigue la justicia a ver si es verdad que lo está haciendo mal y que determine mañana si hay que juzgar o no. Ok. Entonces, pero mientras tanto, si se presume un enriquecimiento ilícito, porque estamos partiendo de lo mismo. En el PLD, que era el gobierno anterior, no hay un solo caso comprobado hasta ahora. No hay una sentencia conclusiva. Por lo tanto, partimos de la presunción de que robó. No la de inocencia, ¿verdad? Aquí estamos partiendo de la misma presunción, de que esos 27 funcionarios fueron destituidos porque se presume robaron. ¿Cómo va a haber? Acuérdate, ¿quiénes manejaban los expedientes? Pero es lo mismo que ahora, porque Camacho era el jefe de investigación. Y Jenny Berenice. Y eres uno de los que está hoy. Pero no es lo mismo que ahora. Mirna Ortiz es una de las que estaba encabezando eso, doctor. Pero no es lo mismo que y ahora. Y es la misma investigadora que está hoy, que encabeza la rueda ¿En de prensa. ¿En qué que no es lo mismo de ahora? ¿Cuál es la diferencia? Son las mismas personas. Mira, no es lo mismo que ahora. La gente confía un poquito más en la justicia. Ajá. La gente, ahorita que hablábamos fuera de cámara de la policía, la gente confía un poquito más en la policía. Antes, tú veías un policía y tú te asustabas. Yo no me quería parar. Eso ha mejorado. Ha mejorado. Y ya los jóvenes te preguntan y te piden una carta que los recomiende, que quieren ingresar a los cuerpos del orden, tanto a la policía como al ejército, por ejemplo. La gente ha comenzado a tomar confianza. Entonces, si la gente ha comenzado a tomar confianza en el gobierno de Luis Abinader, nosotros debemos trabajar para que Luis Abinader dure 4 años más dirigiendo los destinos de la República Dominicana, para que lo siga haciendo bien. Tenemos que despedir, doctor, pero antes de eso, ¿cómo andan las vallas en Barahona? ¿Ya empezaron ustedes los PRMistas a retirarlas? Bueno, no la hemos retirado, en mi caso no la he retirado, pero nosotros no podemos hablar de vallas donde la Junta permitió, en respeto a la decisión de mi partido, que el año pasado, disfrazado con una consulta, el PLD hizo unas primarias desde el año pasado. La Fuerza del Pueblo hizo marchas, caravanas, llenó el país de vallas. Nosotros esperamos que abra la precampaña el 2 de julio, entonces colocamos. Si tenemos que quitarlo, vamos a hacer lo que diga nuestro partido, pero yo creo que ya es un poquito tarde realmente a la Junta. Ustedes se van a llevar de la orientación del PRM. El PRM es nuestro partido. Nosotros somos un soldado fiel del PRM. No de la Junta, no del PRM.
del PRM. PRM. Okay, bueno. Yo del PRM y la Junta, porque el PRM apoya la decisión de la Junta. El PRM dice apoyamos la decisión de la Junta, pero llegó el país de Valle de Luis 24. No, porque que está bien que junta, lo haga. Para mí está bien que lo haga. La Junta permitió que desde el año pasado el PLD y la Fuerza del Pueblo llenaran el país. O sea, ya se olvidó. La excusa es lo malo que hizo el PLD. No, pero es que no se puede olvidar. Que está mal. Es que no debieron olvidarlo, no debieron permitirlo. Porque nosotros nos quedamos tranquilos. Ahora que salimos nosotros, los PRMistas, vamos a quitar la valla. Pongan su valla. Muchísimas gracias. Pongan su valla ahí, hombre. Diputado por la provincia de Barahona. Ahí veo a Luis con un cuadro tremendo. Es el Luis 24. Muy bonito se ve eso. Pongan su valla, hombre. Muy buena la logística. Señores, a ustedes gracias por estar en sintonía con nosotros en Despierta RD. Cristian Cabrera, Gilbert Guzmán y Gisette Bueno. Estuvimos con ustedes. Hasta mañana.